Well, hello, good evening. Hello. Hi, how are you? I'm fine. All right, great. All right, nice to see y'all in class. We will begin in about 1 minute. Let me just Right. look at something real quick. Let y'all prepare. Yo veo algo aquí. Right. Sí. Okay. Okay, hello, Jose. Hello, Marco, Gustavo, Jessica, Adrian, Lisette, Jose Daniel Argueta, and Jonathan Franco. Hi. Hello, Hi, hi. Irene. Welcome, welcome. Let me see. Okay, nice to have you here today. Today is a review day. Okay, Yeah. hoy es un día de review. And we're going to review some of the topics that we saw last week. Okay, un repaso. And we're going to do some more activities to practice a little bit more. Practice a little bit more in relation to the prepositions of time. Now, I checked the majority of your work, and the majority did pretty good, right? Habían unos errores que parece que también no observaron el manual también, okay. So, habían unos errores que los hubieran podido evitar. But I understand. I understand. Teacher. For example, había una en el manual, que esa nomás era de mirar el manual y ahí estaba la respuesta, right? Y Yeah. I'm going to show you which one it is. Let me see. Okay, this one right here. La número dos que yo le había puesto, ¿cómo decía Marco? La number two en de la última, ¿verdad? No, de la primera, la actividad. De la fila. Complete No, number esta. two, la que me hicieron de actividad en clase. Anun. Very good. Era noon, right? Noon, Noon. ya. Okay, noon. Era. Right. So esa prácticamente la número dos que decía noon estaba bajo qué categoría. ¿Dónde está esa palabra noon aquí? At, right here. Oh, Right. So all you had to do was look at here, okay? Y ahí estaba, right? Incluso los meses, right? Right, completos, yeah. right? Meses completos con mes y fecha, right? Let me see. And then you had some with the nomás el año, okay? June, Como yeah. la 2013, como la número 12, right? Yeah, In, right? In 2013. Some of these, all you had to do was look at here. Alguna nomás era de mirar aquí y ahí estaba, right?
So, si fallaron esa, porque no miraron el manual tampoco. Right? Y aquí estaba esa, la número dos estaba aquí. Yeah. Okay? Ahí está noon, at noon, Noon. at noon, Admin. at noon, right? Okay. You had los días de la semana. Okay. Oh. On Saturday, on Monday, on Tuesday. Okay. Todo era Bueno. on. Cuando utilizamos días de la semana, utilizamos el on. Cuando hablamos del mes o el O año. o año es el in. Ok. Eso estaba incluso en su manual allá a su disposición. All right. And yo les di esto en clase. Right? Utilizamos el in para meses y años. Y para días utilizamos el on o fechas con número. Right? So, esto prácticamente lo vimos. But we will go over it. Lo vamos a ver una vez más para darle un repasito. All right? Let me see. There was one, había una that a lot, muchos la fallaron. La número 8. Okay. Number 8 on the first part. 8 on the first part. But first, I'm going to do the attendance. First one, I'm going to do the attendance. And I also. También tengo el listado aquí, right, de todos que me entregaron la tarea. Incluso di hasta la casi media hora antes que entraran a clases, todavía esperando por algunos que no lo mandaron. No hay problema, ¿ok? No hay problema. Remember, Teacher, los que sí lo teacher. mandaron, hola, un momentito, por favor. Los que sí me la mandaron, aquí tengo el listado. Los que sí entregaron la tarea y los felicito por entregarla. Y fue ya sea el mismo día, el siguiente día, ayer o hoy, pero la entregaron. ¿Ok? So I congratulate you. Como pueden ver, no puse nota. ¿Right? Lo que me enfoqué fue si se esforzaron y entregaron la tarea. Eso sería la notificación que yo haré. ¿Ok? So thank you everyone who turned it in. ¿Ok? So, congratulations, se esforzaron. Yo sé que para algunos fue algo difícil, pero el esfuerzo es lo que yo tomaré en cuenta. ¿Ok? So, no se preocupen si faltaron 3, 4, 5, o 6, o una, ¿right? O se sacaron todas bien, ¿right? No siempre es todo basado a una nota, ¿ok? Es basado al esfuerzo y la dedicación que toman para esforzarse y eso es lo que tengo. All right, so I have it right here. No se preocupe. I have it right here. I have the list right here. Aquí tengo la lista de todos y algunos que nomás me mandaron la mitad. ¿Ok? So eso recibirían ustedes mitad de comentario también. ¿Ok? So, congratulations everyone. Adrian. Present, teacher. Lo escuchamos. Dime. Ah, teacher, yo la hice. Me anduve quebrando la cabeza todo el día, pero en el trabajo, como andaba también ocupado ahí, la voy dejando allá. Okay, Sí. all Ni right, modo. Hoy que la andaba buscando. No lo encontraste. No, más all que right, all right, me no problem, esforcé bastante, pero okay, well, sí. Ok, Escobar, te voy a apagar el micrófono, está muy ruidoso ahí. Ok, well, I'm going to take the attendance. Voy a tomar la asistencia. Let me we are almost finished. Ok, miraron el mensaje que mandó administración al grupo today. Sí. Ya. Yeah. Okay, great. Remember, lean bien esa notificación, ¿ok?
para que estén pendientes del del proceso para la siguiente beca, ¿ok? Para el siguiente módulo, ¿ok? Ahí pusieron los requisitos la administradora, ¿ok? Ya sea asistencia y el desempeño de la plataforma, ¿ok? So remember, those are dos requisitos que son obligatorios. Okay, so remember, las tareas son obligación, right? No es que, hay después, eso llega al final. Richard, I have a question. A poner a, yes? Con respecto con las tareas de, yo terminé las de la unidad Unit 3. Okay. Y Unit 4 todavía no. Okay. ¿Y hay que terminar la Unit 4 con el examen final para ahora? No, not for today. You have, tienen toda la semana para hacerlo. Toda esta semana para hacerlo, ¿ok? So, si, mi sugerencia es, si lo pueden hacer, háganlo, ¿ok? Háganlo, porque le voy a decir algo, si lo hacen, si ustedes lo cumplen, no es como decir, lo tienen que hacer hoy, ¿verdad? No. Remember, esto es lo que pasa. Si ustedes lo hacen, digamos ahorita, hoy o mañana, ustedes hacen Unit 4, lo completan y adquieren el 80%, yo lo puedo ver, right? Desde el momento que ustedes llegan a ese punto y lo completan, yo subo eso para la plataforma. Entonces ya administración puede ver que usted ya llegó al requisito y no esperar hasta ver si ya al final cumple el requisito para la beca. ¿Me entiende? No sé si me explico ahí. En otras palabras, pues, si ustedes lo hacen, yo lo subo, right? No me voy a esperar yo hasta que lleguemos al viernes, sino que yo lo subo. O sea, si yo veo, no, si el alumno ya cumplió, ¿por qué yo me voy a atrasar en subirle la nota a la plataforma? ¿Vale? No, desde el momento que yo veo que cumplieron todo, yo veo, wow, ok, finish. ¿Por qué voy a esperar yo? Yo lo subo y ellos en el momento que observan si califican para la beca y ven ahí, ok, el requisito es de la plataforma. Vamos a ver la plataforma. Oh, ya está. Check. You see? El proceso va más fluir más rápido para ustedes. No es que lo atrase, sino que sí se puede atrasar si no cumplen, ¿verdad? Pero si ya lo cumplieron, con gusto yo lo subo y ahí lo pueden ver administración de que ya cumplieron. Okay. Okay, teacher, ¿puede verme si yo finalicé? Disculpe. ¿Me puede ver ahí si ya finalicé yo el mío, la unidad 4? Oh, lo que con el examen final. Okay, no problem. Yes, I can do that. Yes. Hay como uno, dos, there's like two, three. Tengo como cuatro aquí. Yo la puedo ver. Aquí la tengo abierta, la pantalla. Sí. Okay. Yes, Lise. Y Marco está completo, yes. Este teacher. Yes. Yeah. Let me see. Si usted lo ha hecho, right? No quiero llamar nombres, pero si ustedes quieren y ya lo completaron y saben que lo completaron, pero quizás quieren que yo les confirme, con gusto sí. Lo hago. Con gusto lo hago. Sí, por favor, porque hay partes de que no sé si hemos saltado alguna, quizás por la inexperiencia que tenemos en la plataforma. Y para saber si hay algo pendiente para okay. Revisar. Marco. Correcto, será mi duda también. Marco, tú ya estás con respecto a ese requisito, ya no te tienes que preocupar de la plataforma. Okay? Okay. Julio, you neither, ¿ok? Usted tampoco. Thank you. All right. Lise, usted me preguntó, usted está cleared. Okay. Teacher. Usted ya está con respecto a ese requerimiento, ya básicamente está aprobada. ¿Ok?
con ese requisito. Thank you. All thank right. You, teacher. Teacher, excuse me. La mía, Adrian. Okay. Adrian, you are complete. Tú también está completo. You are complete. Thank you, teacher. Okay. You are complete. Yes. Yes. You are complete. Incluso ya tengo su nota final también. All right, great. Para los demás también. All right. Hoy mismo, hoy quería decirles eso para actualizar la plataforma. Todos ustedes que ya los tengo o ya lo completaron hace días, ya está lo que lo hicieron para hoy. Hoy mismo, terminando la clase, subo eso. Ok, Lizeth. Let me see. Okay, great. All right. Now, we are going to continue. I'm going to take attendance. Voy a tomar asistencia. Lo que veo aquí es que ninguno va atrasado, ok, ninguno va atrasado, so all of you have completed hasta la 3, todos los que están aquí presentes han completado hasta la 3, a menos que yo se me olvidó uno, pero por lo que veo, sí todos se han llegado a la 3, pero sí hay algunos que no han hecho la 4, right? Pero no hay problema, todavía tienen estos días, pero para los que ya lo hicieron, para hoy, actualizaré yo toda la plataforma de nuevo, la plataforma donde está sus notas. Okay, thank you. Okay, so eso es lo que yo suba, es lo que va a ver INSAFOR y inglés corporativo, okay, porque all right. Yo soy el que subo esas notas para ustedes. All right, so let's do the attendance. Adrian de Jesús Machado. Present, teacher. Okay, let me see. Present. All right, great. Alejandro Antonio Ramirez. Alejandro Antonio Ramirez. Okay, no answer. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Okay, thank you. Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Gerardo Efraín. Present. Okay, thank you. Herbert Ulises Martinez. Herbert Ulises Martinez. Okay, no answer. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco Velázquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Coreas. Oscar Coreas. Okay, no hay respuesta. Oscar Ramírez. Present, teacher. Okay, thank you. Paula Jimena. Okay. Rosa Lisette.
Present, teacher. Thank you. Warner Humberto. Jessica Beatriz. Present. Thank you. What happened, Jessica? No candies today? No. No, no candies. All right, awesome, awesome. Great, great. All right, let me see. Okay. We're going to, what is today's date? ¿Cuál es la fecha de hoy, Daniel? Is Monday. Monday, May 31st. Monday, May. Mm-hmm. Dirty one. Okay. 2021. Okay, close, cerca. Daniel, can you repeat it, please? Monday, May 31st, 2021. Very good, very good. Juan Jose, Rado. Monday 31st, May 2021. Okay. All right. Okay, let me see. Julio. Hey, Monday. May 2021. Okay. Okay. All right, Julio, Juan. Okay. Cerca, cerca. Lizette. Monday, May 21, 2021. Okay, cerca. Let me see. Efraín, what is today's date? Monday, May 31, 2021. Okay, cerca. All right. Daniel, can you repeat it again, please? Para que te escuchen, please. Monday, May 31st, 2021. Okay. All right. Thank you, Daniel. Thank you. All right, let me see. Marco. Monday, May 31st, 2021. Yes, yes. Very good. Daniel, Jose Daniel. Argueta. Today is Monday, 21, May 2021. Okay. Okay. All right, cerca, all right, close, right? I expect, ¿qué? Yo espero que ya para esta cuarta semana, right, ya tengan estructurada cómo decir la fecha, okay? Let me see. Teacher. José Daniel, Juan Conrado, Julio, y Oscar. All right. Yes, Adrian. Fue que aquí se ha ido la luz. Y está lloviendo. Okay, no problem. Mira, con tal de que estés conectado, Adrian, seguí conectado, okay? Try to stay connected as long as you can, because entiendo, you can, if you want to, just try to stay connected because. ¿Por qué? Porque Insafor lo que ve son los, la conectividad, right? Pero si tienen la cámara apagada porque no hay luz, eso no hay ningún problema, ¿ok? Bueno. Okay. All right, no problem. Juan Carlos. Right. There's no problem. So remember, if you do not get the date correctly, si no agarran todavía la fecha correctamente, escríbanlo hoy. Okay, because lo voy a llamar de nuevo, José Daniel, Juan, Conrado, Julio, and Oscar Ramirez, right? Todavía falta alguien más, Lizette, also. And José Escobar, what is today's date? Monday, May 31st, 2021. Very good, very good, very good. Excellent, good job. Jonathan.
Today is Monday, May 31st, 2021. Very good, very good. Excellent. Gustavo. Hello, teacher. Hi. I see you working too, huh? A lot of Jessica, right? Go ahead. Monday, May 31st. Okay. 2021. Very good, very good, very good. I like the effort, right? A little mispronunciation, tampoco le voy a quitar el esfuerzo, right? Si llegan al 90, 95, I will give you an okay. Very good, Gustavo. Let me see. Today is Monday. Monday. May. Remember. Día. Mes. Okay. Monday. May. 31st. Remember, los números son ordinales. No cardinales, no 31, not 31, not 28, not 21, not 22, 22nd, 21st, 23rd, 31st, números ordinales, okay? It depends on the pronunciation. Eso es lo que determina si es número ordinal o cardinal. All right, let me see. Okay, Jorge. Hello, Jorge. Jorge Gravy, hello. Okay, te voy a cambiar el nombre porque no puedes entrar con H130, okay? Tienes que conectarte con tu nombre completo, como está en tu DUI. Así que te voy a modificarlo yo aquí como administrador. Jorge Samir. Por si hola, buenas noches. Ok, buenas noches. Te estoy modificando tu nombre, Jorge, porque no puedes entrar con H130, ¿ok? Tienes que entrar con tu nombre como está en tu DUI. Jorge Samir Gravy García. All right. So, thank you for joining. Ok, ya te modifiqué tu nombre. Remember, gracias. Ok, si entra mañana, por favor, entre con el nombre como está como DUI. Por favor. Ok, pero un gusto tenerlo aquí hoy. Right. Enterado, gracias. All right. Thank you for joining. Let me see. Ok, remember, what is today's date? Monday. Monday what? May. Hey, very good. Uh-huh. ¿Y luego? 31. Otra. 31st. 31st. Very good. Remember, yes, ordinal numbers, right? And be ready. Estén listos para mañana. Espero revisen cómo se dice la fecha para mañana porque los voy a llamar otra vez, ¿ok? Mañana es otra vez. Es primero de junio, right? So otra exactly. Vez con el first, right? No, June. Yes, right? June, ¿ok? June. Para darles un poquito de ayuda. June. All right? First. All right, class. Remember, it's important, the dates are important in American culture. Recuerden, las fechas son importantes en la cultura americana. All right, very important. Very important. En todo ponen fecha, ya sea en papel, en tareas, en todo, desde kinder hasta que terminen la escuela. All right? So, that is the culture, así es la cultura, right? So, you're going to learn how to say the date. And remember, it's important for your work. También es parte de vocabulario del trabajo. Now, I'm going to ask you something. Le voy a preguntar algo con ustedes, right? I'm very open-minded. Yo soy una persona de mente abierta y siempre comparto. Y soy también, yo hablo y me expreso siempre, right? Y siempre veo también las opiniones de ustedes. All right? So now, I want to ask you, así honestamente, honestly, right? Sin pena, which topic, ¿cuál tema de ustedes sintieron el que como que se les hizo más difícil? Was it prepositions of time?
¿Was it el do y el does? ¿Was it el reloj, el tiempo? What was it? Todo. Ok, bueno, ayer no estuviste en clase, right? So, so te perdiste ese tema que era prepositions of time, right? Y parece que faltaste otro día, si no me equivoco. No tenía internet, teacher. Okay, no había recarga. So, te perdiste como el 40% de la clase, right? But, pero, yes. ¿Miraste las grabaciones? No he tenido tiempo. Ok, entonces vaya, puede ser por eso que tienes dificultad, right? So, te sugiero que vea las grabaciones, right? Parece que dos veces faltaste, right? 2 days de los 4 días que vimos los temas. So, prácticamente el 50% okay. Te has perdido. Ah, eso, te sugiero que veas las recordings, ok? Ahí están. Están grabadas en the platform and on YouTube. Ahí están en YouTube also. So, teacher. Yes, Julio. If for me is hard. It does. Los números, teacher. Okay, the numbers, okay? The numbers. All right, no problem. All right, thank you, Julio. All right, eso es lo que quiero escuchar, que se expresen, all right? Y si hay algo que les dificulta, right? Y puedo tocar en esos temas. All right, so thank you, Julio. Thank you. Please, teacher. Teacher. Right. Thank yes. you, teacher. Yes. Juan José. Okay, Juan. A mí se me dificultó un poquito, bueno, usted ya sabe, las cosas del lugar, what, where, why, how, okay, what, when. Okay, WH questions, right? Uh-huh. Okay, ¿alguien más? ¿Someone else? Adrian. Okay, Adrian. A mí el tiempo, profe. El tiempo, las horas ahí, ¿cómo decir el tiempo? Okay, time. All right, no problem. Anyone else? Ah, también igual el tiempo, teacher. Igual el tiempo. All right, remember, no tengan pena, right? Estas son clases para ustedes, right? So aquí estoy para ayudarles. I'm here to help you, all right? Yeah. Estoy haciendo, tomando notas, all right? Ya tengo Julio, do, does, right? Numbers. And Juan José, he told me about the what? Adrian with time, WH questions, right? Todo lo que es what, where, when, Juan José, right? Wow. Where, what, when, how, and who, right? All right. So the WH question, and then Adrian me dijo sobre el time, right? La hora, el tiempo, eso, el reloj, right? Teacher. Yes. Yo salí algo fatal en la homework. Tal vez un refresh porque no sí, problem. Este, all right. No problem. Me he confundido. All right, very good. All right, let me see. Igual yo, teacher, en las preposiciones, en el tiempo, en on, in, at. All right, very good. Mm-hmm. Okay, so I have prepositions. Prepositions with Marco, of time, right? With Marco and Lisette. Okay, remember that estas mismas preposiciones las vamos a ver esta semana también, pero no como time, sino que the place. Así es que otro peso ahí, right? But let me see. Okay. Okay, Daniel.
Yeah, teacher. Okay, let me see. Disregard, disregard. Ahí te lo voy a confirmar. Okay? Disregard. Okay. Descarta number six. All right? Okay. Disregard. All right. Let me see. Okay, now, based on what the majority has said was the ones that expressed themselves, lo que yo tenía aquí era preparado prácticamente todos los temas, okay? Entonces, por eso les pregunté a ustedes. That's why I asked you to see which one. Pero por lo que veo, vamos a tocar casi todos, right? So, I was looking, right? Tengo two PowerPoints, documento de Word, que iba a ser una actividad con ustedes relacionado con prepositions, porque era lo último que vimos. And I have... Comencemos de nuevo, teacher. el repaso, right? A repass. Remember, para eso es este día, okay? So, está abierto. Esto es, no es que un tema específico, right? It's open for discussion, okay? Y eso es lo que quiero, que siempre opinen, se expresen, porque eso a mí me agrada, right? Prefiero que me digan que yo esté, bueno, ¿cuál sería el tema que, right? So thank you for expressing yourself. Now I'm going to share screen. All right. Let me see. Quizás vamos a hacer este por último. All right. Porque tengo. I have something else for you. I'm going to start with. Voy a empezar con lo que prácticamente vimos al inicio. All right. At the beginning. Yes. Question? No question, es una sugerencia, teacher, no sé si pueden hacer sugerencia. Suggestion? Iba a empezar con el do y el does. Uh-huh. Okay, no. Okay, start. Alright. So, iba a empezar con el do y el does because era lo que vimos al principio, right? At the beginning of the week, que era algo que Julio expresó primero, right? Y también era lo que vimos primero. Well, that was one of the things that we saw first also, right? So, do and does. Do and does. When do we use do? Primero. Eso es lo que tienen que preguntarse. ¿Cuándo utilizamos el do? Right? Si quieren, escriban esto. ¿Cuándo utilizo el do? Right? When do I use do? Right? Eso es lo primero que tienen que saber. Bueno, ¿cuándo lo utilizo? Right? When do you use it? Right? You use it with I, you, we, they, okay? I, you, we, they, all right? Now, when do we use does? ¿Cuándo utilizamos el does? Escríbanlo, por favor, all right? Porque si nomás lo escriben, van a decir, oh, el do, right? Pongan ese concepto, right? Para aquellos que tienen algo de duda, or you still do not understand. ¿Cuándo utilizo el do y cuándo utilizo el does? Does we use for he, it, and it. Right? Very good. Hasta allí nomás. Right? Plural. Así se lo voy a dejar. Okay? Ah, disculpen, lo puse en el round one. Me equivoqué yo aquí. Third person. Okay.
Now. If it's plural, escriban esto. Si es plural la oración, o si es plural, ¿de quién estamos hablando? Automáticamente es do. Correcto. Okay. No quiero que digan, oh, nomás para plural. No, porque aquí está el I y el you también, que puede ser singular. Okay. Escríbanlo, por favor, porque después se confunden. Si es plural, automáticamente utilizamos el tú. Teacher. Eso no quiere decir. Sea, teacher, aunque sean objetos o cosas, utilizando el it. Yes. Pasa a ser do. Yes. Exactamente. Entonces sería como una tercera opción o una tercera, ¿sí? Tercera característica para poder utilizar el do. Exactamente. En plural. En plural, yes. Porque recuerden de que recuerden o solamente el it. Es que el it. Que podríamos decir his. ¿Cómo? Podríamos decir his o bueno, his es de como de él, ¿verdad? His. Ya, ahí no es. Ahí ya no estamos hablando de do. Ahí ya estás poniendo el is. Does. Ya pusiste el verb to be. El es does. O el está. ¿Ok? Si vas a decir el he, vas a utilizar el does. Sí, porque cuando utilizamos de ellos, ya pasa a ser they, ¿verdad? Exactamente. O sea, en género masculino. Y de ellas, ya pasa a ser they, ya no de ellas. Exactamente, porque no hay género en inglés. All right. Okay? No hay género como en el español, ellos o ellas. Y aunque únicamente sea así, el it sí podría pasar a ser do en esa característica. En esa condición, digámoslo así. Bye. Bye. Marcos ha mencionado el it, right? ¿El it se utiliza para qué, Marcos? Para hablar sobre qué. Objetos. Bye. Objetos. Animales. Animales o cosas. Right. So, pongamos un ejemplo. Animales, para hacerlo un poco. Animals. Con animals, right? Ya que todos, algunos tienen mascotas, right? Si yo digo. Como estamos hablando de preguntas. Right? Ok, vamos a ponerle aquí el espacio. Ok. ¿Cuál es el subject aquí? ¿De quién estamos hablando en la oración? El perro. El perro. El perro. El perro, ¿a qué categoría pertenece aquí? De todas estas que ve aquí. It. It, right? It, right? It. Entonces, yeah. ¿El perro es singular o plural? Singular. Oh, singular. Entonces estamos hablando de third person, ¿verdad? De yes. Tercera persona, ¿ok? So, ¿cuál utilizaríamos, el do o el does? Does. Does. Very good. Very good. Does. ¿Ok? Does. Does the dog bark? Ahora. Veamos esto. ¿Qué significa bark? Ladra. Que si el Pedro ladra, ladra, right? All right. So, eso significa bark. Right? La palabra se pronuncia bark. Okay. Ahora, miren esto. Antes de que respondan, analicen la oración. ¿De quién estamos hablando? De los perros. Del okay. Perro. ¿Singular o plural? Plural. 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 ¿Y el plural automáticamente qué ponemos? Do. 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 All right. Do. Do. Very good. Do.
Ahí está la diferencia. Velázquez. Okay. So, si es plural, aunque sea un animal, cuando cambia a plural, no importa si es un animal, ya es plural. Entonces, el plural, todo plural, si quieren, escríbanlo. Todo plural lleva el do al principio, cuando hagamos la pregunta. Todo plural lleva el do. ¿Ok? Yo puedo cambiar esto y poner objetos. Tablets. Ok, tablets. Vale, vamos a usar el que dijo Julio. Tabletas, ¿right? Todos tenemos, o en algún punto tenemos algo electrónico, ¿right? Pero aquí le vamos a cambiar el ladra. ¿Right? El ladra. ¿Verdad? Ladra. Digamos, que si trabajan, ¿verdad? Sí. Que si funcionan, o, ¿right? Do they work, ¿right? Claro. Sirve, y sirve eso, ¿verdad? No, más es plante, nomás. ¿Right? Ni batería tiene. So, ¿right? So, aquí, ¿de qué estamos hablando? Primero, ¿de qué estamos hablando? What are we talking about? ¿Animales o objetos? Objetos. Tablets, como dijo Lisset, right? Tablets, que en este... objetos. Ok. And we are talking about cosas, right? Now, ¿es singular o plural? Plural. Plural. Entonces, si escribieron, plural. Si escribieron lo que yo les dije, ¿qué es lo que yo les dije que escribieran? Que todo plural que todo lleva el plural do. Lleva plural se pondrá do. Ok, entonces, ¿es singular o plural esta oración? Plural. Plural. Entonces, ¿qué vamos a poner antes, clase? Do. 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 Very good. Very good. Excellent. Ok, excellent. Now, la voy a cambiar. Yo no voy a decir nada. Es das. 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 Tablets. Das, porque es tercera persona. Ok, very good. ¿Y por qué es el entonces es das o do? Das. 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 Very good, very good. Das. Primero preguntamos de qué estamos hablando. Una tableta, right? Ok, una tablet, una cosa. Y en eso, esa cosa, ¿en cuál va referente esa? It. It. Very good. Entonces el it automáticamente es third person y utilizamos el does. Teacher, tal vez sería de agregarle ahí en la referencia does para he, she, it, third person, singular. Porque cuando pasa a ser plural, en automático pasa lo que son a la very good, very good. En automático pasa a ser do. Very good. Ok, le voy a agregar. Para no tener ese vacío ahí. De... Vaya, ya se lo puse. Remember, third person is singular. Así como lo dijo Marco. Thank you, Marco, for your input. Ok. Muy buena sugerencia. Thank you. All right. So, we can add singular here. All right. The thing is, la razón por la cual, quizás usted me pregunte, ¿por qué no la puse usted, teacher? ¿Right? La razón por qué no la puse es porque aquí arriba tenemos el I y no quería que se me confundieran. Mm-hmm. ¿Ok? Porque I también es singular. ¿Ok? Pero no está mala tu sugerencia, Marco, pero esa era la razón. No necesariamente es singular, vamos a poner el does. Okay. Pero en este solamente sería okay. Cuando habla de uno mismo que sería como la excepción. Exactamente. Entonces lo puse aquí porque es una buena sugerencia. No está mal la sugerencia. Para que nosotros sobreentendamos, ¿verdad? Exactamente. Pero también tengan en cuenta que no porque esté el singular aquí significa que todo lo que es singular es el does. Entonces ahí perdieron todo el concepto. Okay. Exacto.
el singular nomás para he, she, and it. ¿Ok? No lo vayan a conectar el singular y decir, ah, I, yo es singular y tú es singular, entonces es does. Ahí era que no quería que se confundieran. Okay. Okay. Mantengan el singular. Si lo van a escribir, manténganlo aquí, en esta área. No lo van a poner a conectar con el I ni el you. Okay. Mm-hmm. Ya el I y el you ya sabemos que va con do. Do. All right. So después no me digan, ah, teacher, pero usted dijo que el singular iba el does. Right? Y van a poner con el I. No. Right. Tal vez ahí teacher, so, donde dice third person, quizás quitarle se puede quedar paréntesis, right, porque los dejamos como dos cosas separadas y prácticamente es en singular pero de tercera persona. Sí, pero aunque sea la tengo que dejar separada porque son dos opciones. Right? Son dos diferentes, third person and singular. But okay, when we use I and you, we and they, or anything, o cualquier cosa que sea plural, es do. All right? So just remember, third person, plural, and these are going to stay the same. Now, to move on, what about... Ya teniendo ese concepto, ¿ok? Ya que ya lo tienen escrito, espero que lo hayan escrito. I hope you have written it. Now, what do we put on this one, Julio? No te escucho, Julio. Can you turn on the microphone? Where's the teacher? Number right here where it says where, number one. Where's she's. Okay, vamos a ver. Where she's going. Okay, let me see. Yo pienso que. No, están viendo mi pantalla donde dice where y luego she. Yeah. Yes? Yes. Yes. Okay. She's. Right. Julio, hola, read the esta oración. Arriba. Complete. Aquí donde, mira el punto rojo. Ah, ok. Sí, ¿puedes? Sí. Excuse me. A ver. Excuse me. Dice, does, where does she going in the morning? She go in the morning. Very good. So where does, right? Does. Porque estamos hablando de she. Very good. Let me see. Three person, singular. Third person. Third exactly. Person. Third person. Thank you for help. Hey. Yes. Hey. Let me see. Juan Conrado. Next one, please. Juan Conrado. Turn on your microphone. Enciende tu micrófono, please. Okay. Okay, es que lo tenía apagado. Okay, dale. What do you have on the table? Excellent, very good. What do you have on the table? Very good. Adrian. La number two. Yes, number three. Where do they lie? Live. Live. Very good. Where do they live? Where? Excellent. Do. All right. Very good. Let me see. Escobar. Jose Escobar. The next one. La que sigue. ¿Eh? La que sigue, por favor. La tercera, ¿dónde? No, esa ya la hicimos. ¿Dónde? Ok. Dice, where do they live? Ok, esa ya la hicimos, Escobar.
¿Estaba escuchando cuando estábamos haciendo las actividades? Sí, pues, se me fue un ratito ahí la señal. Ok, entonces la que sigue, por favor. Vale, entonces... Ok, I do not hear you. Ok, Escobar. No te escucho. Jonathan. Se me va la señal, se me va la señal. Ok. Sería... When does she have dinner? Excellent, excellent. Good job. Excellent. Muy bien. Eso. Excelente, Escobar. Okay. All right, great. Muy bien. Very good. Thank you very much. All right. Next one, Jonathan. Jonathan. Okay. Sería, what do you want to eat? Very good. What do you want to eat? Very good, Jonathan. Excellent. Good job. Jorge. Jorge. Hello, Jorge, Samir. Okay, no responde. All right, let me see. José Daniel Argueta. Sería, why do you say goodbye? Very good, excellent. Why do you say goodbye? Very good. Remember, very good. Nadie falló en ninguna de estas. Very good. So, thank you, Julio, Adrian, Jose, Juan Jose, and Escobar. Very good, very good for answering the questions correctly. Remember, do and does, do and does. All right? Yo pienso que ya está un poco más claro el do y el does. Pienso yo. ¿Alguien todavía no entiende? ¿O necesita un poquito más de explicación? Dígame. Teacher. Yes. Donde utilizamos where, what, when, why, ese no tiene ninguna restricción para poder utilizarlo con todos los pronombres. No. No hay ninguna restricción. Cualquiera lo podemos utilizar para. Yeah. Para cualquiera. Ah, ok. Yeah. All right. But remember. Depende de lo que se. Exactamente. De lo que se está hablando. Yes. Exactly. For example, number one, Velázquez. Yeah. Number one, right? It says where, y luego dice she, right? Where does she? Right. Ahora ponele con él. Where. También. Where does he? Does. Does he? Where does he go in the morning? Very good. Ahora, hey, ¿sabes de qué, Marco? Muy buena pregunta. Ya voy a hacer algo con ustedes. Se me vino algo a la mente. ¿Para qué digo? Digo, Marco. No. I need to learn. All right, great. I need to learn. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer, clase. This is what we're going to do. Where. Y lo voy a poner todo en mayúscula, ¿ok? Para que lo vean bien. Where. Ay, ¿por qué siempre pongo esto? Okay, Julio. Hi, teacher. All right. Where do? Huh? Where do? Where does? ¿Cómo? ¿Tú? Tú dime. Where do? Así es, teacher. Ok, pero no me completas la oración. What happened? Ah, sorry. Where do they go in the morning? Very good. Excellent. Excellent. Good job, Julio. Where do? Ahora utilizamos el do. Right? Porque lleva el taste. Vaya, ya ve. Very good. Hoy sí, usted me está diciendo a mí. Eso es mucho más que mejor, right? Very good, right? Yo lo cambié, Marco, ¿miraste? Yeah. Yo lo cambié, right? So, para que puedas ver, you can do estas where, todas estas, you can use them however you want, right? Lo que sino, right. Dependiendo del contexto, right? You have to be careful with it. All right, let's go with the next one.
estaban amargando los papeles. Okay, class. What do you okay. What do I have on the table? Very good, Jose Escobar. Right, very good. Comiendo y con dos días de falta en clase. Muy bien, Jose. Very good, right? Very good, right? I have a teacher and speaking English. Hey, great, great. Eso significa pusiste atención en todo lo que dije anteriormente. Very good, Jose. Very good. Excellent. What do I have on the table, right? Do, right? Do. What about this one? Okay, esta yo quiero que nadie me la dé. I don't want nobody to say it. All I want you to do is lo único que quiero es que me la manden al grupo. I want you to send it to the group, right? No me la den ahorita, nadie vaya a responderla, right? Please. Right? Me mandan nomás manda la respuesta on this one. Voy a poner número uno. Do not say the answer. No quiero la respuesta. All I want you to do is mándemela al grupo ahorita. ¿Cuál es? Do or does? Do or does, una de las dos. Para esa que dice número uno, for the one that says number one. Al grupo, teacher. Yes, send it to the group. All right, very good. Un minuto, ¿eh? Esto no se va a tardar 10 minutos para que la mande. All right. Let me see. Next one. Hay una canción parecida a esa, Batiche. Pero dice never say goodbye. No, the other is though we gotta say goodbye for the summer. Creo que es así de aquí. All right. So aquí, which one is it? Do or does? No me hagas la respuesta. Do not give me the answer. All right, esta la vamos a poner, number two. All right, start. Que si el carro empieza. Empieza, vroom, vroom, right? Vroom, vroom, that's the start, right? The car, we're talking about the car. Que si el carro enciende, prende, como lo quieran decir. Ok, ya tengo la primer falla con el do y el does. Let me see. Bueno, una, dos, tres, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. Hello, Jessica. Does the car start? Jessica.
Hello. Hi, Jessica. Remember that we use do el anterior que hicimos aquí. Estamos hablando de qué? De nosotros. Ok, ¿es plural o singular? Plural. Sí, es plural. Ah, pues entonces, sí. Entonces, si es plural, siempre vamos a utilizar el tú. Oh. Sí, es que no me fijé en la persona, me fijé en el verbo que no tenía. Plural. Mm, los verbos nunca van a ser plurales. Okay. Okay. Verbs will never be plural. All right. So we have we here, you use do. Okay. Let me see. Okay, very good, very good. Okay. Santiago. Escobar. Hello. Okay. ¿Cuál es la respuesta? Nomás me mandaste lo que yo escribí. Es duro. Permítame que este. All right. Tengo una raya este... aquí de D. All right. Ahí tienes que poner el do y el does. All right. Let me see. Daniel. Yeah, teacher. All right, Daniel. Dime lo primero que tienes que hacer cuando ves una oración. Ver si está en plural, en singular. Ok, primero, right. Primero ver de qué estamos hablando. Del carro. Ok, ahora dime, ¿el carro es singular o plural? Sería singular porque nosotros estamos de un carro. Ok, ahora, cuando hablamos de singular y es de un objeto, ¿cuál es, a qué nos referimos? ¿A cuál de todos esos pronombres? We, they, he, ¿a cuál? It. ¿Cómo? It, porque es de cosa. Ok, repeat. It. Very good, no lleva S, ok. Ok, ahora dime lo que yo escribí a la par de it. Que cuando era cuando era íbamos a poner das. Ok. Ok. ¿Puedes ver tu respuesta? Yeah, my answer is incorrect. Yes, pusiste do. All right? Yeah, yeah. All right, very good, very good. All right. So, the answer is does. Right? Yes. La respuesta es does. Porque estamos hablando de un carro o de un objeto y nos estamos refiriendo a it. Ahora, now, number three. Okay, here. La última, number three. Number three. Remember, tienen que ver de qué estamos hablando. So, me la, mándenla ahorita, vamos a ver. And this is the last one. Esta sería la última con el do y el does. Birds sing. ¿Qué son birds? Pájaros. Right? Y sing... Cantan. Right. All right. All right. Tienen 30 segundos para que lo manden. 30 seconds.
Y luego la voy a quitar de la pantalla. Get the birds. Birds. All right. Don't give the answer, please. Teacher. Yes. Tengo una duda. ¿Y si en la oración se refirieran a lugares, lo asemejaríamos con it? What? Por ejemplo. O sea, no sé si me explico. The places. Ajá, places, cine, places. Parks. Ya, yeah, esos son lugares. Como parques. Sí, también. Parques, beach, right. Playa. Yeah, you can say. Playa. Como por decir, the beach of El Salvador. Vaya, digamos. Ay, pero no podemos poner como verbos prácticamente. So, podemos decir que si por ejemplo si yo quiero decir fuiste a ver alguna película al cine o algo así o... Ok, eso ya sería el pasado. Ok, ya cambiaríamos el do con el did. Yeah, eso ya son el simple past, el pasado simple, ¿ok? Se podría decir... Ya no es el do, ya es el did. ¿Las playas son limpias o algo así? No, ahí nomás está haciendo una afirmación. Right? No, en forma de question. Ok, entonces va a utilizar el are. Are, ¿ah? Son. Ajá. Que si las playas son limpias, ¿ok? Okay. Right? Are the beach, pero ahí no vamos a utilizar do. Porque no hay... Oh, right. O sea, las playas no pueden... No causan una acción. O sea, no... Right. Say, there's no action, right? Como empezar, sing, yo tengo, right? De ellos van, right? Ir. Ok. Difícilmente se daría un ejemplo de eso, entonces. Yes, right? Puede existir. Let me see. Por ejemplo... Si querés hacer una pregunta como que si los parques cierran a las 12, puedes decir. Right? Mm-hmm. Do the parks close at midnight, medianoche, digamos, right? Pero aún así no hay algo que diga está abierto, está cerrado, un rótulo, algo, right? It's like depende, quizás hay parques que a cierta hora ya no puede haber tránsito. I don't know, right? Teacher. Sí, pueden haber unas playas cerradas, quizás, right? Pero prácticamente teacher. La playa no tiene un horario, como decir, hoy la playa cierra, right? Que en sí que vamos playa... a lavar. Yeah, right? La playa, la playa ha dicho que mañana no hay, no están abiertos, right? No van a haber olas. Ya van a haber olas, right? But, teacher. Sí, puede, but es raro, right? It's rare. Teacher, yes. Vaya, pero nada más solo para aclarar, ahí usted pone the parks, entonces entiendo yo de que nos referimos a varios lugares. Exactamente, no... que los parques, right? Ahora, ajá. Si fuera un parque, Jonathan. Ajá, es que esa es como que mi duda ahorita, sería right? It o they. No, or they. Pero estamos hablando de un parque, right? No aplica entonces. Vaya, Jonathan. Uh-huh. Es que tú te quieres ir muy allá y yo lo que quiero es que tengan sentado lo básico, right? Pero tú me estás yendo más allá que tú solo te vas a confundir, pero te voy a ayudar, right? Vaya. Y estoy utilizando el at para ir conectando algo que hemos visto también, las prepositions, right? A medianoche. Now, Jonathan,
This is basically for you, okay? Pero esto también va para todos. All right? Yes. Jonathan. Okay. Ahí están dos oraciones, right? En una vas a colocar does or do, mm-hmm. y en la otra también. ¿Cuál utilizarías en la cuatro? En la cuatro tendría que ser does. Okay. ¿Por qué? Nada, porque nos referimos solo a un parque, por lo tanto vaya. Entendería yo que es it. Exactamente. Very good. Ahora, con la cinco. Nada, en la cinco tendría que ser they, a los parques. Ok, entonces very good. Very good. Yes. Yo pienso que llegué a tu duda, right? Yeah, yeah. All right, very good, very good, all right? Very good. Excellent. Very good question, okay? Es raro que se haga esto con eso, pero sí se puede dar. Y aquí te di un ejemplo, okay? Right? Puede haber un tiempo que un parque o los parques los cierren a cierta hora, ¿verdad? Entonces, algunos negocios o un club, negocio. Un nightclub. Ajá, pero como dice el compañero, ya pasamos de it, ya lo pasamos a day. Exactamente, right? Sí. Como aunque son objeto, es plural, ya nos vamos a referir como they, right? Okay. Right? Si usan esa metodología, no se van a perder, okay? Okay. A very good question, Jonathan, right? Very good, very good. Now, all right, let's continue with others. Don't do the attendance. Yes, ahorita la voy a hacer. Ya que antes de pasarnos al otro tema. The time is flying. The time is flying, right? The time is flying. Thank you for reminding me, right? Now, we are going to do the second attendance, right? I have an assistant. Assistant. Very good, Marco, right? Si me atraso yo, tengo aquí a Marco que me... Second, ayuda ahí, very good, right? Buen apoyo, very good. No va a permitir que el teacher caiga ahí, que le jalen la oreja. You have right. Right, thank you, Marco. Así no quiero que le jalen las orejas, teacher, right? Yeah, thank you, right? I appreciate that. Aprecio eso, right? So, thank you. Adrian de Jesús Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Okay, no answer. Daniel Ernesto Marquez. Present, teacher. Thank you. Dennis Ezequiel. Okay, no answer. Gerardo Efraín. Present. Thank you. Herbert Ulises. Okay, no answer. Gustavo Alberto. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emanuel. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Present. Okay. Jose Daniel Argueta. Present. All right. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Okay, thank you. Julio Marino. Present. Thank you. Marco Velasquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Correas. Present, teacher. Thank you. Oscar Ramirez. Okay, no respuesta. Paula. Jimena. Bueno. Rosa Lisette. Present, teacher. Thank you. Warner Humberto. Okay, no answer. Jessica Beatriz. Present. All right, thank you. Oh, you're still at work, Jessica. All right. Yes. Let me see. Hasta right. La medianoche. Oh, wow. It's closing, right? El último día del mes, right? Yes. Sí. All right. Well, I hope you finish everything, okay? But thank you for joining, okay? Gracias por estar escuchando y pendiente. Let me see. Okay, let's continue.
Now, the what, where, when, how, why, who, and which, right? Let me see what time is it. Voy a pasarme unos 20 minutos aquí y 20 minutos con la otra. All right? So, quizás menos porque esto es mucho más fácil. Right? Juan. Hello, Juan. Hello. Hi, can you repeat these, please? What, where, when, how, why, who, which. Very good. ¿Ya tienes escrito esto? Yes. Okay, yes. Very good. Yes, teacher. Very good. Great. Excellent. Excellent. Now. When we did this activity, cuando hicimos esa actividad, okay, si ya lo tienes escrito, Juan, dime qué significa how. How, cómo. Very good. What does who, who? Who is quién. Very good. What about when, when? Cuando. Very good. Where, where? Donde. Very good. All right, very good. Ya teniendo ese alineamiento, let's proceed. Number one, Juan, read number one, please, sin la respuesta. Do you la número uno. Yes, number one. Sería sin la respuesta, lee la pantalla. Okay. Where do you lie? Live. Live. Ah, perdón. Where do you live? Okay, very good. Okay. No, let me see. ¿Hay la respuesta? I live. I live in Mexico City. All right, very good. I live in Mexico City, right? Very good. So utilizaste where, right? Where do you live, right? Now, sin ver el papel, Juan, all right, without looking at the paper, all I want you to do is look at the screen. Nomás quiero que vea la pantalla. Let me see. Do number seven. La número siete. Vamos a saltar. Número siete. Léela. Siete. Ah, ya, ya lo vi. Ok. Sería, is your best friend? Ok. La respuesta sería, Sofía. What is your best friend? What? Ok. Pero léela toda completa, la pregunta y la respuesta, ok. Ok. What is your best friend? No me quiero que, no quiero que me dé la respuesta, nomás léela sin la respuesta. Okay. Is your best friend? Ok. Sofía is best friend. Is Sofía is my best friend. Ok. So, ¿qué quiere decir Sofía is my best friend? Sofía es es mi best, no sé qué significa. Mi mejor. Mejor. Ah, Sofía es mi Sofía es mi mejor amiga. Ok, very good. Entonces la pregunta es ¿cuál? ¿Qué? No. Okay, dime la qué significa what, who and why. What es, si me acuerdo, es cuál. Ok. Who? Who es quién. Ah, pues sería who. Ah, very good, very good. Tú solo te corregiste. Excelente. Entonces léela de nuevo. Ya con todo. Con todo. Ya y todo. Ok, sería. Who is your best friend? Sofía is my best friend. Very good, Juan. Very good, very good. All right. Let me see. What about number four? Number four. Sin la respuesta, nomás. Is that,
y luego dale de nuevo, Juan. Ah, ok. Is, is that. Ok. Is a butterfly. Ok, ¿qué significa butterfly? Mariposa. Very good. So aquí dice, it's a butterfly. ¿Qué quiere decir ahí? Significa, esta es una mariposa. Ok, very good. It is a butterfly. O es una mariposa, right? Entonces la pregunta es, where is that? Ok, ¿cómo? Where is that? ¿Qué significa where? ¿Qué? No. ¿Dónde? Okay. So, which one would it be? Aquí, Juan. Aquí. Okay. Uh-huh. ¿Qué significa what? What es qué o cuál. Okay, very good. Sería what. Very good, right? Very good. Now, te estás apresurando mucho. Analiza las tres opciones y luego pregúntate, ok, ¿qué significa what? ¿Qué significa where? ¿Qué significa who? Ok, y después analiza y dice, ¿cuál iría mejor en la pregunta? ¿Significa quién es eso? Right. ¿Dónde es eso? ¿O qué es eso? ¿Cuál sería? Sería what. Very good. What is the... Very good. Very good. Excellent, right? All right. Ahora, number five. Sin apresurarte, ok? Léela. Is? Is my cell phone. Ok. I think I saw it on the table. ¿Qué quiere decir la respuesta? I think I saw it on the table. ¿Qué significa I? Yo. Bye. ¿Y qué significa think? Es que no sé. Yo pienso. Yo pienso. I saw. Con los ojos, yo vi, right? Yo pienso que está en la mesa. Very good. Yo pienso sobre, que lo sobre vi, la mesa. Que lo vi sobre uh-huh. la mesa. I saw it. Uh-huh. Okay. So la pregunta es. Mi cell phone, right? Is it where? What? Uh-huh. When? Sería where porque es significa dónde. Dónde. Excelente, sería... very good, very good. Uh-huh. Ahora dilo tú, ya ves, sin que yo te ayude. Uh-huh. Very good. Uh-huh. Read it. Sería, where is my cell phone? I think I saw it on the table. Very good, right? Very good. Excellent, Juan. So aquí, Juan, it's just about analizar las palabras y memorizártelas, ¿ok? Y decir qué significa where, what, when. Yo puedo observar ahorita que sí lo puedes, lo único que te confundes en algunas es saber el significado. Eso es todo, ¿all right? El 50%. Yeah, right? So all you have to do is analyze the question and you will be able to do it con lógica, with logic, okay? Okay. With logic, okay. Right? So, for example, let me see. If I were to say, okay, number 11. Number 11, right? Aquí ya tengo la respuesta, como ya la habíamos hecho. Mm-hmm. All right. All right. La 16 entonces. Number 16, ya que fue la que borré. A ver, dale. Number 16. ¿Qué dice allí? Nomás léela. Are you? Ah, sí, sigo. Yes, number 16, la última. Este la última. Sería Ángela. Are you today? Okay. Dice I'm fine, thanks. ¿Qué significa I'm fine, thanks? Yo estoy bien, gracias. Ok, very good. So, la pregunta. Are you today? Ok, hoy. Y right. Entonces. How, who, or where? Creo,
How are you today? Excellent. How? Very good. Very good. Oh. Excellent. How are you today? Right? ¿Cómo estás tú hoy? Oh, estoy bien. Thanks. Very good. Very good, Juan. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Anyone else? ¿Alguien más que quiera hacer una? ¿O tengo una duda with what? With WH? Julio, quisiera, teacher. Ok, así dale, Julio. Ok. Pero me voy a regresar al anterior porque aquí ya estaban unas hechas. Ahí lo hubiera dejado, teacher. All right. Pero yo dije que sí, teacher. Ok. All right. Number six. All right. Veamos la número seis. Number right. Six. Dice ahí, las opciones es how, what, and when. How, what, and when. Right. And then, ¿qué dice la opción? Do count it. All right. Comen las vacas. They, uh-huh. They eat grass. Okay. Ellas comen grama o no sé cómo le dicen, zacate, right? Okay. So, ¿qué what teacher? Oh. What do cows eat? Very they good. They eat grass. 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 Very grass. Good. What do cows eat? ¿Qué es lo que come? Very good. What to come? Yes. ¿Qué comen las vacas? Las vacas comen grama. Very good, right? ¿Y qué significa when, Julio? When es... when es... ¿Dónde? Mm-hmm. Okay. When, all right. ¿Las tenés escritas, Julio? Sí, las tengo escritas, pero no las he visto, por eso okay. Estoy adivinando. All right, estás adivinando. Pero las puedo ver, teacher, las puedo ver, aquí las tengo escritas. A ver. No las he visto. Véalas y dime. Ok, when, ¿cuándo? Very good, ¿cuándo, uh-huh. Right? ¿Y where? 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 Uh-huh. Where is donde? Very good, very good. Where is donde, right? So, I expect... for all of you to review, que le den un repasito a esas opciones para que ya estén bien definidos, so you can have a full understanding of these, all right? Full understanding of these words. Okay, now, I'm going to move to the other topic. Vamos. A ver, let me see. Going to do the time. The time. Okay. Adrian. Hello, Adrian. Y aquellos también que quieran participar, remember, all you have to do is levantar la mano o cuestionar, right? O hacer la pregunta. Hi, Adrian. Hello, teacher. Okay. We have a clock right here. ¿Lo pueden ver el reloj? Quizás está algo blanco. Yeah. Quizás no fue la mejor foto, pero bueno. Yo pienso que pueden ver tan siquiera los números, right? Los puntos. Right? Adrian. Yes, teacher. Number one. Cuando hablamos de tiempo, when we talk about time, decimos it y luego la hora. Right? So, para hacer esta pregunta o para llegar a esta respuesta, la pregunta es what time, is it? It's it. Okay? It's it. ¿Qué horas son? Son, right? It's y luego la hora. No. It. No. It. It. Okay. At significa alas. Okay. Alas, cabal. Right. All right. So aquí estamos diciendo nomás la hora exacta. Adrian, ¿qué horas son aquí? What time is it? Adrian, right here on the first one. Hello, Adrian. Te escucho. Six. ¿Qué horas son en el reloj? What time is it in the clock? Las dos y media. In English? 2:06. 2:30.
2:30. Teacher, teacher. It's 2:30. Okay, Adrian. Hello, Adrian. Hello, teacher. Okay, ¿lo puedes pronunciar, por favor? What time is it? It's 2:30. Very good. Mucho mejor. Very good. It's 2:30. Very good. 30, right? 30. All right, very good. 2:30. Now, what about the next one? What time is it on the next clock? 9:30. Okay, puede ver. Thanks, story. Thanks, story. Okay, mejor el pronunciamiento, por favor. 30. Eso, ¿vale? Y practícalo, practícalo, porque lo va a decir 6 veces ahorita. Okay? It's 10:30. Very good. 30. Okay. Yes, muy bien, Adrian. It's 10:30, right? Son las 10:30. What about the next clock? The next clock. 7:30. Eso. 7:30. Very good, very good. ¿Y la otra? Dice 3:30, right? What time is it, right? It's 3:30. Okay, 3:30. Very good, very good. 3:30. And the next one? It's 5:30. Very good, very good. And the next one? It's 1:30. No, son las 12. No, 12. 12:30, right? In English? No, 10 son 10. 12:30. 12. Okay, dale. It's 12:30. Very good, very good, right? Hey, excelente. You did very, very good, Adrian. Ya ves, empezaste con cero pronunciación con 30 y terminaste pronunciándola excelentemente, right? Very good, Adrian. Yeah. Very good. Remember, el 30 es la más costosa porque es 30. 30. 30. Sí, right? Cuesta. Right? But very good, Adrian. Sorry. Excellent. Very good. Right? Y ahora, sin tanta ver 30. Vamos a ver. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vaya, démosle, class. What time is it? 14:15. Okay. Lisette. 15. What time is it? It's 4:15. Very good. 4:15. Very good. Excellent. 4:15. So aquí estamos viendo números también para ti, Julio. 4:15. Yes. All right. What time is it? What time is it? 7:07. Mm-hmm. 38. Very good. It's 7:38. Very good. What time is it? 11:22. Very good. It's 11:22. What time is it? 11:22. Very good. What time is it? It's 1:00. One oh six. Very good. Remember, no decimos el cero, right? Son la 1:06. No. 1:06. One oh six. ¿Recuerdan que les dije? 1:06. Okay, Juan. Conrado, let me see. Okay. What time is it? It's 1:02. Excellent. Very good. Very good. All right. What time is it? It's 1:12. 1:11.
111. Ah, perdón. 111, right? 111. 111. Okay. 111. So we did a little bit of time. Very good. Now, let me see. Okay. ¿Por qué tenés el teléfono de memoria? Okay, let me see. ¿Estás estudiando o qué? I'm going to share with you. Let me see. Okay, this is. Okay, remember this? Right? Okay. In some, en algunas, dejé pasar una u otra opción, okay? Porque puede ser que una o la otra pueda ir también. But, algunas sí no las dejé pasar. Right? Y esto ustedes lo tienen. Right? Y si me equivoqué, pues, y me lo dicen, I will correct it, okay? De eso no tengo pena de corregir algo, si está correcto, corregirlo de nuevo, o decirle que lo descarte. Ok, so, number one, when we talk about, all right, very good, number one, at, right, at, let me see, number one, at, what about, so number one, at, right? What about number two? At. At. Y esta es la que les dije. Ahí está en el manual esa, en el manual de ustedes. Okay. No. If you look at it, right? At noon. At noon. Right. Number three. On. Right. Very good. ¿Por qué on? Porque estamos hablando de un día. De un día. De semana, right? On Monday. On Monday. Number four ya estaba hecha, que es at. Right. Es la three. Number five. On the morning. In the morning. Right. O sea, yo espero que también vean el manual, clase, por favor. Ok, se lo digo. Look at your manual. Incluso, yo le sugería al inicio que lo imprimieran, que lo dieran impreso, right? Diga, váyanse a la página 36. Go to page 36 on your manual, ok? Go to page 36 on your manual. Yo sé que algunos que ni han visto esta página, pero hoy sí la van a ver, ¿ok? Sí. Lo estoy sugiriendo que vayan a esta página 36, right? Page 36, right? Let me see. On page 36, on your manual, you have three prepositions of time. On, in, and at, right? On, in, and at. Debajo del in, la última. In the morning. Very good. Lizette, ¿lo puede repetir para la clase, por favor? In the morning. Very good. Ahí está en esa página, right? Al igual que la número dos. A la par de in está at. ¿Qué dice la segunda opción, Lizette? And at? At noon. At noon. At noon, right? So, ahí habían unas que ya estaban. Nomás era de ver la página, right? No todas, ¿verdad? Eran como una o dos. All right, so number five, in the morning, in the morning. Number six. At Halloween. Halloween. Okay.
aquí pude aceptar otras opciones o pusieron otras. I accepted them, right? Porque dependiendo del contexto también, right? You can use it. On Halloween. On Halloween. Podían poner in Halloween. Right? Pusieron in or on. Let me see. No. El in or on pude aceptar. Right? El in or at Halloween, porque el Halloween ya se refería de o puede ser de, no, también aceptaría el on. Do you have on, Julio? Yes, teacher, okay. On. I have on. That was for number six, right? So if you have on, I accepted it also. Okay. So tenían on, lo acepté. Right? Thank you. Si se lo puse incorrecto a alguien, me pueden mandar en el chat, pero yo pienso que, no sé si alguno quizás se me pasó, pero si pusieron on, lo acepté. Si se lo puse mal, ¿se lo puse mal, Julio, a usted? Ahorita reviso, teacher. ya voy a poner aquí, dice, teacher, me la puedo dar, ¿eh? Aquí lo tengo, teacher. La número 6. La número 6 es. ¿Eh? No, teacher. ¿No? Está bien, está bien. Solo, sí, está bien, teacher. All right, number 7. Number 7. Very good. ¿Por qué in? Estamos hablando de años. Very good, excelente, right? Y ahí está también en la página 36. Ahí les da un año. ¿Puede leer la lista, la número 2? En 2018. Very good, 2018. La diferencia de esta es que era un año de diferencia. Right? Esta era 2017. Uh-huh. Y la que está en el manual dice 2018. Un año, right. Pero es in, right? So algunas fallas no fueron así, sino que hubiera sido bueno que hubieran visto la página del manual. Right? All right, here, esta sí me la fallaron la mayoría. ¿Qué pasó aquí? Vale. I remember yesterday, ayer les dije, en la 8, sean observativos. ¿Se acuerdan que les dije? No sé si se acuerdan. Ahí sí, ven en la grabación, lo pueden ver. Right? Teacher. Number 8. All right? Teacher. ¿Se acuerdan, Lizetti? All right? Yes? Yo la tenía correcta la primera vez que se la mandé, después la corregí y se la mandé de nuevo. Ajá, la mandaste incorrecta, ¿verdad? Oh, la mandaste correcta esta vez, ¿verdad? ¿Verdad? Es que me mandaste dos y en una ni los números le pusiste, así es que hasta yo estaba enchivando, ¿verdad? No le pusiste números, ¿verdad? Y sí, siempre, por eso. ¿Verdad? Yo siempre les digo cuando me manden su trabajo, mándemelos con números, ¿ok? Teacher. Right. Yes. Teacher, yes. Una pregunta, se me reinició el teléfono y me desconecté en la parte de Halloween. Esa se la había mandado con at y usted me la corrigió con on. On, yes. ¿Cuál es la correcta? On. On, ¿verdad? Yes. Ah, okay. All right. So the majority put at Halloween, but at, lo que estaba diciendo es que el at, si fuera una y I could accept it also, okay? I could accept it also, okay? La podía aceptar también at Halloween, okay? Teacher. So if you have it, I will look at it, okay? Lo veré. If you have one, teacher, of these, okay? Yes, Adrian, una de estas dos aceptado. But a mí de Halloween. Y luego yo también la puse con in. Con in Halloween. Ajá. Porque yo así la puse también in. ¿Y la número 7? In. In. ¿Y la número 8? Ahí fue el error que. Ah, esa es la que me estabas diciendo que. Ajá. Porque le puse on. Y la borré y le puse in. All right, so here, aquí estaba el debate aquí. Aquí le voy a poner esta con la 8, number 8. 8, the weekend. ¿Qué significa? Primero observemos aquí, the weekend, porque esta me la, yo pienso que todos la sacaron mala.
Ok, so aquí pongan atención todos. Yo pienso que algunos quizás la sacaron buena o nomás adivinaron, una de los dos. Pero si la sacaron bien, ¿quién la sacó buena? La número 8, que me digan. Yo, teacher. Para que me expliquen por qué pusieron el on. Ajá. Yes, el que la sacó buena, ¿me puede explicar por qué utilizó el on? Y el mirror. El número 8, teacher. Yes, number 8. Es on the weekend. Ok, very good, very good. On. Uh-huh. ¿Y por qué utilizaste el on? Porque son días, si no me equivoco, es porque es en la verdad yo no me recuerdo. Uh-huh. Ah, ok. Entonces, si... Bueno, ahorita, entonces, ¿por qué pusiéramos uh-huh. el on, entonces? Tú pusiste on. Teacher, por ser Marco. Un día... Ah, por ser día festivo. Por ser día festivo, creo. Por ser un mes o por ser un día de semana. Por ser día de semana. Exactamente. ¿Qué significa weekend? Fin de semana. Fin de semana, right? Fin de semana. Weekend. Fin de semana, singular. Now, el fin de semana, aunque es weekend, ¿qué consiste el fin de semana? Sábado y domingo. Ah, in English? Weekend. Hmm? Saturday and Sunday, right? So, let me see. Lisette. Hi. Le llamo a usted porque yo sé que tiene el manual ahí frente, right? So, Lisette, en el on, dígame la primera que sale ahí. On Saturday. Very good, right? Ese es un ejemplo. Y yo puedo poner ahí el domingo también, si quiero. Yes. Very good, right? ¿Y si fuera lunes? Yes. Very good. On Monday. Very good, excellent. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque día de semana. Porque estamos hablando de día. Exactly, exactly. And remember, acuérdense, cuando yo les demostré esto, les voy a demostrar algo. ¿Ok? ¿Se acuerdan esto que se los demostré? ¿Se acuerdan de esto? ¿Yes? Sí, yes, okay. Yes, teacher. Dice aquí, on plus days. Los días, Wednesday, Friday, right? Wednesday, Friday. So, todos los que tengan que ver nomás con el solo día, utilizamos on, con los días. Cuando utilizamos fechas, marzo 27, aunque ve el mes, pero estamos utilizando una numeración. Utilizamos on, right? Con fechas. All right, so utilizamos el la fecha representa un día específico. Exactamente. No, medio 27 y medio. Exactly. Right, very good. So, having said that, haber dicho eso, we know that weekends es sábado y domingo, por lo cual utilizamos el on. Now, on number 9. Good evening. In the evening. Porque tenemos in the morning. All right, remember. In the morning es una parte del día. All right, in the morning, yes. In the morning, in the afternoon. In the evening. Okay? Ahí es donde utilizamos el in. En la mañana, en la mediodía, en la tardecita o en la tarde. Right? In the evening. Right? Y ahora para la noche no lo utilizamos. Right? O cuando digamos at noon. At midnight. Y esa está en su manual. Okay? No es necesario que lo escriba todo porque está en su manual.
Alright. So ahí nomás gente que lo vea. Page, página 36. Page 36. Alright, let's continue. May 5th. Acabamos de ver esto, se lo acabo de enseñar. Estamos hablando de una fecha, right? May 5th. 5 de mayo. On. So, la número 11 es igual? On. Yes. On. Yes. Right? Very good. Cuando hablamos de años? In. In. Very good. Cuando hablamos de día? On. On. Vaya. Very good. Very good, right? Yo pienso que necesitaban quizás un repasito conmigo, right? Yes. Yeah, all right. Very good. Very good, right? Very good. Very good. Me encantan los repasos. Porque me refresco. Yes, okay. So, today, today was the day, hoy es el día que repasamos prácticamente todo lo que vimos, okay? So, 10 buenas y 3 pap. All right, but very good overall, very good overall, all right? 8, not 8, teacher, my graduate. Algunos hubieran fallado menos si hubieran visto el manual. Right? Yes. Ahí está. Okay, quizás ahorita están diciendo, aquí está. No. All right, but you know what? Siempre es todo una práctica y el progreso de ustedes me agrada, right? Me agrada. So, we are, ¿qué horas son? 19. Las custom. Ah, all right, great. Yeah. Time for nos the pasamos de la hora. No. 9:55. 9:55, we still have about 5 minutes. I'm going to take the final attendance. Final attendance. Yeah. Let me see. Adrian de Jesus. Adrian. Okay, no answer. Alejandro. No answer. Daniel. Present. Thank you. Dennis. Okay, no answer. Gerardo? Present. All right, thank you. Herbert Ulises? Okay, no answer. Gustavo? Present, teacher. Thank you. Jonathan? Present. Thank you. Jorge Samir Gravi? Present. All right. Jose Daniel Argueta? Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Marino. Present. Thank you. Marco David Velasquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Coreas. Present. Estás presente. Okay. You miss teacher. All right, let me see. Paula Jimena. Okay, no answer. Rosa Lisette. Present teacher. Thank you. Warner Humberto. Okay, no answer. Jessica. Present. All right, great. Hello, Adrian. Teacher, se me apaga el cel. Okay, déjame. Okay, Adrian de Jesús. Se te fue el cel otra vez. All right. Es que ahí tenés mala, se te fue la luz temprano, ¿verdad? But okay, I got you, Adrian. Aquí veo que estás aquí. Yo sé que estás pasando por una situación ahorita con la luz. No te preocupes, okay? Ya te puse que estás aquí. Don't worry. All right. Now, be ready. Voy a ver quién, who stays today. Oscar Coreas, right? Yes. Yeah, usted se queda hoy. All right. Okay. Oscar Coreas today and Oscar Ramirez tomorrow. Okay. Let me see. Okay, remember, class, that starting tomorrow, empezando mañana, ya veremos
Starting tomorrow, I will do a little bit, quizás hacer unos few minutes de repaso del vocabulario de lo último de la unidad 3, from unit 3. All right. Yes. All right. Just a little bit of the vocabulary que me enfoqué más en que en atender el llamado de que ustedes me solicitaron, ¿ok? En vez de estar viendo un poquito de vocabulario y palabras, right? Me enfoqué más en la necesidad de ustedes, all right? Lo que me comentaron Julio, Lise, and the rest of you, por lo cual hicimos el repaso. Now, starting next week, por favor, vean la unidad 4. Empezando ya para mañana. ¿Por qué? Porque es un poquito más complicada. Right. Ahí vamos a hablar de prepositions of place, preposiciones de lugar, y lo que se llama location. Locations, right? Workplace. Right, and all that. Y vamos a ver adjetivos. Adjectives before nouns. Que vamos a ver adjetivos antes de los sustantivos. Before nouns, adjective before nouns, and prepositions of place, all right? Enfrente de, a la par de, a cruzar de. Vamos a ver un mapa. Right, left, all right? Left. We're going to look at a map. Vamos a ver un mapa y distinguir dónde está cada, ubicado cada lugar y las calles and all that. So, that is going to be the focus for next, for tomorrow. Right, we will begin a different point of view, and we're going to see there is and there are. There is and there are, right? For singular and plural, there is and there are más quantifiers. Those are basically how we're going to use there is and there are. There are with plural. Now, very good, everyone. You did a great job. Okay. Y hoy terminando la clase, voy a actualizar todas las notas, todos los que ya han terminado. Eso los tiene garantizado que hoy mismo les subo todo, a los que terminaron ya todo. All right. So, and the rest, a los demás que le hacen falta, ánimo, sigan y espero lo cumplan en la última tarea lo más rápido posible. Y lo más, usted, lo más rápido lo mando yo. All right. So, get ready. Get ready, remember, ya están la documentación en proceso para la siguiente beca. All right? Let's continue, okay? No se rinda. Okay, class, see you tomorrow. Great class. I'll see you tomorrow. Take care. See you Tuesday. Yes, right? All right, see you tomorrow. Okay, good night. See you tomorrow. Good night. Thank you. Good night, everyone. Good night. Hello, Oscar. Hi, teacher. Hi, welcome, right? These are your, thank you. Basically your 10 minutes, okay? Tiene usted 10 minutos disponibles. Okay. To talk about or question or preguntar, anything that you would like to talk about in relation to, en relación a, in relation to any topic, cualquier tema que hemos visto, any topic that we have seen, or if you have any questions with vocabulary, pronunciation, or just anything in particular. Sí, yo tengo duda en cuanto a los verbos en plural. ¿Cuándo le agregamos S y cuándo es ES? Quizás esa es una de las... vaya, primero, Oscar, el concepto lo vamos a cambiar ahorita, ¿ok? Okay. El verbo no es que cambia en plural. Ok. No existe esa forma gramatical. Ok. So, okay. Ahí nomás para corregirte en eso. Ok. Porque uno dice, así la forma que lo dijiste, está buena la pregunta. Ok. Pero el verbo no es que cambia o es que se mantiene porque es plural. ¿Okay? Te voy a demostrar
¿cuándo se cambia el verbo? Okay, yo pienso que esa es la pregunta que quieres. ¿Cuándo es que ponemos la S o la ES, right? Correcto. El verbo, right? Fue mal planteada mi pregunta. Yes, all right. So, por lo menos ya puedes decir, bueno, entonces, ¿cómo hago la pregunta, right? Si la hice incorrecta, right? La pregunta es, que el verbo, ¿cuándo es que cambia el verbo con S o con ES? Okay? Now, okay. Eso es lo que de verdad me quieres preguntar, right? Y esa es una pregunta muy, muy válida. Right. Verbs. Okay. With S or ES, right? Normalmente los verbos terminan con S o ES, con S o ES, right? S or ES. When okay, puedes ir escribiendo esto. Los verbos cambian en tercer persona. Nomás allí cambian, Oscar. Ok. Por eso el inglés es más fácil que el español. Y quizás te dicen así, es porque usted ya sabe. No, no, no. I'm going to. No me quiero desviar mucho el tema, pero te voy a demostrar. Sí, sí. I play. Soccer. Yo juego fútbol, right? Soccer. Oh, pelota, como les dimos aquí, ¿verdad? You play soccer. He plays soccer. She plays soccer. It plays hasta el chuchito, right? Hasta el gato, okay. El chuchito, right? Ahí lo vamos a agregar. Now remember, bueno, voy a poner, bueno, me voy a tardar mucho en ponerle capital letters porque nomás tenemos unos cuantos minutos. Así es que todas estas son mayúsculas, ¿ok? He, she, sí, claro. Mayúsculas. Pero no vamos a enfocarnos en lo pequeñito, ¿right? Vamos a enfocar en el punto que tú estás preguntando, ¿ok? El verbo aquí es jugar, ¿verdad? I play soccer. Yo juego soccer, o yo juego fútbol, o yo juego pelota, however you want to say it, pero es un deporte, right? Yo juego, sí. I play soccer. Now, si tú puedes ver aquí, utilicé el mismo verbo, pero ¿dónde cambió el verbo? En la tercera persona. I very good. ¿Qué son? He, she, it. Very good. Excelente. So, eso lo vamos a poner aquí. He, she, okay. So, esto es cuando estamos hablando del present simple, del presente simple, okay? No en el pasado, no en el futuro, no en el presente contigo, presente simple, okay? Nomás en este tenso, cuando estás afirmando algo, right? So, yo juego, right? I play soccer, right? You play soccer, he plays soccer. Now, yo sé que en el español, si uno dice, yo juego, dilo tú en español para que veas. Yo juego pelota. ¿Ok? ¿Luego? Tú juegas pelota. Ya cambió el verbo, ¿verdad? Juegas. Sí. Ay, ya van dos. Dale. Él juega. Ah, pelota. Ya cambió otra vez. ¿Ay? Right. Uh-huh. ¿Ok? ¿Ella? Ella juega. ¿Ok? ¿Se queda igual? El perro. El perro juega. Ok, ¿te queda? Nosotros jugamos. Ah, ya cambió otra vez. Ya cambió. ¿No? Ok, ¿ustedes? Ustedes juegan. Vaya, otra vez. Ellos juegan. Ok, ¿cuántas veces cambió el verbo ahí? Cinco veces. Cinco veces. Right? ¿Y en inglés cuántas veces cambia? Solo tres veces. No, dos, perdón. Dos. Dos veces. ¿Y nomás cambia cuándo? ¿Cuándo es en?
tercera persona. Exactamente. Ok. So, okay. Ahí nomás cambia el verbo, fíjate. Aquí. Right? Only here. Ahora. Ahí nomás le agregamos la S, ¿verdad? Correcto. Alright, so now, hay algunos verbos que no se le puede poner nomás la S, como yo lavo. Right? Yo veo televisión, I watch. Let me see. Teacher, ¿hay alguna regla que nos I diga? Pass. Sí, si termina, si termina en SH, si puedes ver, ay, SH. Ok. CH. CH. O S. Okay, whenever it finishes. Right. O si termina con Z, right, el verbo. Okay. O X. Okay. So for example, si yo digo, yo arreglo carros. I fix cars. Yo arreglo carros. Si quiero decirlo en tercera persona. I fix. No, tercera persona. He, vaya. He fixes. Very good. He fixes cars. Él arregla carros. Okay. Ok. Ok, ya puedes ver aquí, Oscar, que nada tiene que ver con plural. Sí, sí. Ok. Ahí te lo estoy demostrando, ¿okay? Es third person, tercera persona, all right? He fixes car. Ahora si yo digo, nosotros miramos televisión, we watch TV, para ponerlo corto. Ahora, nosotros miramos televisión, we watch TV. Ahora, cámbiala a tercera persona. He watches TV. Very good. He watches TV. Very good. Ahora, okay. Si quiero darle, I wash, yo lavo mi camisa. O quizás lo voy a cambiar, te lo voy a dar en third person. Ella, she washes a shirt. Ella lava una camisa. She washes a shirt, right? Ya le puse la S. Yes. Ahora, tú dime, yo lavo una camisa. I wash a shirt. Very good. Vaya. Ahora ya te lo hice al revés, right? Okay. I gave you third person and you gave me I, right? In first person. Now. Okay. All right, now, when we have words like this, okay, que terminan así, we add the ES, Now, what about, let me see, yo reparto, digamos, pass out, repartir, vamos a ponerle como un phrasal verb. Esto después, pass out. Yo reparto, que es un verbo fraseal, son dos, right? Pass out. Yo reparto. Digamos que alguien está, ha ido a Metro y alguien está repartiendo como de Burger King, de Wendy. Volantes. Como así, promoción. A ver, sí. Ni son promociones, pura mentira, right? So, let's say, si yo voy a repartir,
Right, repartir. Yo reparto volantes, dijiste, volantes, right? Como flyers. Right? ¿Cómo lo vas a decir? Aquí está el verbo. Yo paso volantes, flyers. Te la voy a escribir la palabra flyers. Flyers. Sería I pass out flyers. Very good, very good. And si ella. Sería she passes flyers. She passes out. Passes out, perdón. She passes out flyers. Very good. Excellent. Very good. Very good. So, that is the difference, Oscar. Esa es la diferencia, Oscar. Okay. Cómo cambiar el verbo only in third person, okay? Remember, una vez más, no tiene que ver nada con plural. Okay? So, sí, me queda claro. Hoy sí que te quede claro y yo pienso que sí te ha quedado claro y gracias por preguntarme, right? Porque este es alguno de los dilemas que muchos principiantes tienen más con los verbos que son importantes. All right. So thank you, Oscar, for staying. Gracias por quedarse y cumplir ese requisito, right, de quedarse los 10 minutos extra. Gracias a usted, teacher. Okay. So aclararme la duda. Okay, no problem. Okay, aquí estoy para ayudarles. And remember, any questions you have, you can always ask me in class, right? Es un gusto siempre ayudarles y apoyarles. Okay, teacher. Okay, Oscar. Entonces, have a great night and I'll see you tomorrow. Hey, teacher, gracias igual. All right. Take care. Good night. Good night, Oscar. Good night. All right. Bye-bye. Bye.